¿Qué tal, amigos? Álvaro López con ustedes de vuelta en Sun City Airguns. Y en esta ocasión, bueno, les quiero presentar algo que me va llegando desde tierras suecas. Y es esta cajita que tengo aquí, que contiene algo muy, pero muy especial. Acompáñenme a ver qué es. Pues amigos, aquí estamos ya con la pistola Ranchero edición Arrow o edición Flechas. Aquí la tengo en mis manos. Es una pistola realmente muy, muy bonita. Una magnífica pistola. A pesar de que ya tiene mucho tiempo en el mercado, años, nunca me había tocado disparar con ella. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. Ya estuve haciendo unos disparos hace rato con postas, pero con flechas, pues la verdad no me ha tocado hacerlo. Esta es una pistola PCP, es una pistola que aunque está voluminosa en largo, mide 23 pulgadas con el supresor y 18 pulgadas sin el supresor. Bueno, no es una pistola pesada ni difícil de maniobrar, incluso con una sola mano. No es pesada, obviamente pues es mejor si la agarras con dos manos, sobre todo yo que no soy una persona experta en el manejo de pistolas. Esta es la primera vez que voy a hacer que era un review de una pistola PCP. Y les cuento un poquito de qué contiene el paquete de edición Arrow. De entrada, amigos, es una pistola, como les comento, PCP, con un cañón Smooth Twist, creo que es de 10 pulgadas. En esta ocasión trae un supresor Donnie FL que realmente está muy, pero muy bonito, le queda muy, muy bien. Y la hace bastante silenciosa. Trae un depósito de aire de 65 centímetros cúbicos únicamente y se va a llenar a 220 bares. Según el fabricante y la página que estuve checando ahí de FX, se supone que esta pistola da alrededor de unos 20 tiros, supuestamente, con calibre 22, alrededor de unos 740 pies por segundo. Vamos a ver en la croneada a ver qué nos sale. A lo mejor viene menos potente o más potente, ya lo veremos. Una pistola que está montada sobre un stock o sobre una un culatín, por decir así, de polímero. Es muy similar o es el mismo polímero que vienen en los Wildcats, en los Crowns y en ese tipo de rifles sintéticos de la marca FX. Es un polímero muy suave al tacto, muy finito y sobre todo muy liviano. La pistola sin esta mira pesa alrededor de 1.3, 1.4 kilos y eso la hace muy manuable. Es una pistola que funciona con un sistema Sylever o bueno, es tipo biatlón. Muy sencillo, usa un cargador de 8 tiros, pero el cargador por alguna razón no llegó en la caja. Desconozco dónde quedó. Vamos a hacer nuestros grupos y nuestras pruebas de crony de manera monotiro, que no es muy sencillo porque es muy pequeño aquí el bridge, pero supongo que con el cargador debe ser realmente magnífico usarla. Es un sistema muy sencillo de usar, solamente hay que jalar y autoindexa el diablo. El bridge súper bien hecho, de la misma calidad de todos los bridges de los rifles de FX, ustedes saben, muy buena calidad, las piezas sin ningún roce metal con metal, todo perfectamente bien hecho. Trae seguro en esta parte, muy importante. El gatillo es magnífico, es un gatillo que lo puedes ajustar y lo puedes dejar incluso tipo match, muy buen gatillo. Trae el manómetro en la parte de abajo que nos va a indicar la presión de aire que nos queda en el depósito, y en la parte de enfrente del depósito, bueno, se mete el fill probe para llenar el cilindro. En la parte de atrás, bueno, trae un ajuste que estuve, no sabía bien para qué era, pero parece que trae un ajuste para dejar calibrada bien la palanca y que cierre perfectamente bien. Por lo menos eso fue lo que estuve investigando y lo que estuve viendo. La pistola en sí es bastante ergonómica, por lo menos para mi mano me queda bastante bien. No tengo ningún problema, no me queda incómoda, es bastante cómoda porque incluso tiene para poner en esta parte de aquí el dedo pulgar, así que se acomoda bastante bien, muy ergonómica. Me gustó bastante la pistola. Hace rato estuve haciendo unos grupillos ahí para apuntar la mira, que esta no es una mira para pistola, pero bueno, es la única que tenía y funciona, me da el servicio ahorita para lo que lo quiero. Hay opciones mejores que este tipo de miras, como las miras holográficas o incluso las miras de punto rojo, pueden ser realmente magníficas. Otra de las características más importantes de la pistola es que viene con un cañón para poner flechas en la punta. Este cañón se instala en la pistola y en la parte de enfrente, bueno, solamente metemos la flecha y queda lista. El paquete viene con 4 flechas, por lo menos así me llegó a mí, y viene con su cañón para disparar las mismas flechas. Ahorita les voy a mostrar cómo se cambia el cañón de postas a cañón de flechas. Realmente es muy sencillo, son 2 tornillos en el bridge, sacamos el cañón, ponemos el popote para las flechas
atornillamos y listo. Así que, bueno, manos a la obra, vamos a hacer nuestros grupos de entrada. Vamos a poner nuestro target, lo voy a poner únicamente a 30 metros, que me parece una distancia efectiva y muy buena para este tipo de pistolas, que la puedes usar para el tiro al blanco, incluso para cacería pequeña y control de plagas debe ser una muy, muy buena opción. Yo no he calibrado nada, en realidad la pistola yo no sé cómo venga en velocidad, lo único que sí sé es que está tirando muy, pero muy fuerte. Creo que está tirando más fuerte de los 740 pies por segundo con 16 grains, que es con la posta que me gustó a mí como estaba disparando. Así que, pues bueno, vámonos a hacer las pruebas. Vamos a poner nuestro target a 30 metros y después vamos a hacer también grupos, amigos, con las flechas, que es yo creo que con lo que más tengo ganas de hacer. Vamos a hacer grupos con las flechas y vamos a hacer unas pruebas de penetración a ver cómo nos va. Estamos listos, ya llenamos con aire, 30 metros el target y vamos a tirar con JCB de 16 grains, como lo comenté. Como también lo comenté, no traigo cargador, así que vamos a hacerlo monotiro. El viento está tranquilo, así que nos apuramos porque empieza el calor. Parece que salió muy, muy buen grupo. Vamos a ver. Aquí está, amigos. Un excelente grupo, el único tiro que se salió del grupo en sí es este, pero pues es mínimo. Vamos a medir el grupo y de centro a centro está midiendo 8 milímetros, un tercio de pulgada, amigos. Es increíble, jamás me imaginé que una pistola con un cañón tan cortito desarrollara tan buena velocidad. Jamás me imaginé que fuera a hacer un grupo así, amigos. Pocas veces hago un grupo tan bueno, jamás pensé que fuera a hacer con una pistola. Ahí está, amigos. La pistola Ranchero FX en calibre 22. Vamos a hacer las pruebas de Crony para continuar con las pruebas con las flechas.
Amigos, pues ya hicimos las pruebas con Diabolos, fueron excelentes. Vamos a ver ahora el comportamiento con las flechas. Estoy muy emocionado por poder tirar con flechas. Ya instalamos el cañoncito para las flechas. Aquí tengo las flechas. Aquí tengo listo el croni también para hacer las pruebas y ver a qué velocidad están saliendo las flechas. Ahorita, cuando tengamos ya apuntada la pistola, voy a ver si puedo hacer algunos grupos y a ver cómo se comporta. Listos, ya apunté la pistola, muy divertido por cierto. Vamos a hacer un grupito nomás para ver qué tal se comporta. Es tan fuerte el golpe que la caja de cartón con todo la burbuja la vuelve a tumbar.
Ahí anda Sebastián poniendo de vuelta. Amigos, esta cosa con flechas es impresionantemente precisa. Tráete el target, Sebas. Es muy, muy precisa. A pesar de que yo no tengo experiencia, aquí me está trayendo el target Sebastián. Tres tiros se metieron aquí exactamente. El otro, por error mío, lo metí aquí. Ahí está. Yo creo que es un excelente arma de cacería. Ahorita vamos a ver a qué velocidad y qué potencia está dando con las flechas. Bueno, amigos, ya hicimos ahí una lectura de Crony. De entrada, muy, muy precisa con las flechas, extremadamente precisa. Ahora vamos a ver si es capaz de partir. Esto es un coco. Es un coco sólido, es duro. Así que lo vamos a poner allá y vamos a ver qué le hace la flecha a este coco. Amigos, impresionante lo que hace la pistola ranchero con las flechas. Aquí está el coco. Amigos, vean todo lo que enterró de la flecha. Atravesó el coco por ambos lados, lo pasó y lo fue y lo penetró hasta el otro lado. Es increíble, amigos. Realmente estoy impresionado. Lo dejó, básicamente le sacó todo el agua. Ahí está, lo partió. Voy a ver si lo puedo abrir. Ahí está, amigos. Coquito. El agüita ya se fue. Pero bueno, aquí está una manera nueva de abrir cocos. La pistola ranchero Arrow. En posta calibre 22. Muy contento, muy emocionado de haber hecho las pruebas con esta pistola. Gracias a FX por mandarla. Así que espero les haya gustado el review. Mi nombre es Álvaro López y nos vemos en otra edición más de Sun City Airguns.